Bienvenidos sean todos. Les habla el orgullo del operador. En esta ocasión les quiero presentar la creepypasta Lo siento, papá. Espero que sea de su agrado. Que disfruten de la historia. Era un padre soltero por aquel entonces. Mi esposa era una narcisista lunática, incapaz de ver por sí misma. Así que nuestro divorcio fue más o menos como una bendición para mí. Cuando nos separamos, se me otorgó la custodia de nuestro hijo, quien era mi vida entera. Durante nuestro matrimonio, mi esposa se quejaba de que pasaba mucho tiempo consintiendo a nuestro hijo en vez de ella, quien aparentemente creía que merecía todo mi reconocimiento. Tener esa bruja fuera de la casa y lejos de mi chico tenía muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Trabajaba todo el tiempo y muy seguido llamaba a alguna niñera o a mis padres para que cuidaran del niño. Usualmente trataba de que mis padres hicieran cargo, pero de vez en cuando tenía que llamar a Marcy, la única niñera que siempre estaba disponible en caso de urgencias. Nunca me gustó Marcy. Siempre era algo irresponsable. Pasaba más tiempo al teléfono que vigilando a mi hijo. Y cada vez que veía mi auto estacionándose, tomaba sus cosas y se iba por la puerta trasera. Era un fastidio. Pero era todo lo que tenía disponible. Una noche, llegué a mi casa y la llamé, pero no hubo respuesta. Asumí que debió haber partido por la parte trasera de nuevo, así que no le puse atención a su ausencia. Caminé hacia la sala y vi que al principio de las escaleras estaba mi hijo, aún con su pijama puesta. «Hola, campeón», lo llamé antes de darme cuenta de la mirada en su rostro. «¿Algo anda mal, hijo?» «Tuve una pesadilla, papá», me dijo antes de correr para abrazarme. Fue muy aterradora. ¿Qué pasaba?, le pregunté. Me abrazó más fuerte. Estaba caminando por el pasillo cuando escuché a Marcy murmurando abajo. Me escondí en los escalones de arriba donde no pudiera verme y la espié mientras hacía su tarea en la cocina. Después de unos minutos, la puerta de la alacena detrás de ella se abrió sigilosamente. Tenía sus audífonos puestos, así que ella no escuchó nada. Saliendo de la alacena estaba un monstruo humano desnudo con unos pequeños ojos negros. Tembló. Continúa, hijo. ¿Me hinqué? Bueno, el hombre la miró por un largo tiempo. Luego hizo como un saludo hacia la puerta del closet que está en la sala. Se abrió y otro monstruo salió. Estaba enfocado en su tarea y la música. Además estaba oscuro, así que tampoco lo notó. Los dos extraños la miraron por un momento antes de que el segundo saludara hacia la ventana. La cortina se corrió y había otro detrás de ella. Marcy no se dio cuenta. Así que el tercer y segundo monstruo saludaron hacia la puerta del sótano y otros dos seres subieron. Estaba tan asustado, papá. Pero traté de quedarme callado y de que no me vieran. Todos miraban a Marcy por unos minutos, justo antes de que el que estaba detrás suyo empezara a gruñir. Ella no lo escuchó. Gruñó más fuerte. Ella solo hizo una mueca y parpadeó. Estaba rogando porque no se diera la vuelta, pero lo hizo. Gritó una y otra vez mientras lloraba. Todos los monstruos desnudos corrieron y la comenzaron a atacar. La destrozaron y devoraron completamente. Cuando terminaron, lamieron toda la sangre en el suelo. Todos se miraron y asintieron con la cabeza y volvieron de donde habían salido, en la alacena, detrás de la cortina, en el sótano. Yo solo me senté en la cima de las escaleras. Estaba muy asustado. Sujeté a mi hijo junto a mí mientras él comenzaba a llorar lentamente. Le di un pequeño beso en la mejilla y trataba lo mejor que podía en hacerlo sentir mejor. Entonces, ¿qué pasó, hijo? Yo iba a dejar la casa y conseguir ayuda de los vecinos. Pensé que si corría lo suficientemente rápido, llegaría a la puerta.
que no podrían atraparme. Corrí lo más veloz que pude, pero todos saltaron sobre mí, papá. Eran horribles. Me tomaron y cuando estaban a punto de comerme... ¿Qué pasó, hijo? Tartamudeaba mientras trataba de contar el resto del sueño. Puedes decirme lo que quieras. ¿Qué pasó? Acaricié su cabello mientras él empezaba a calmarse. Yo... Les dije que si me dejaban ir, yo te detendría cuando volvieras a casa. Y así podrían tenerte a ti también. Papá, perdóname. Todo fue silencio por un momento. Pude escuchar cómo una serie de puertas comenzaban a abrirse alrededor de la casa. Mi hijo hundió su cara en mi pecho. Lo siento, papá.